Es con íntima satisfacción que saludo a quienes están presentes y también a todos los que están siguiéndonos a través de la televisión. Y es un motivo de sumo privilegio compartir un tema que es más trascendente que cualquier otro tema, porque contiene un conocimiento que va mucho más allá de lo que podemos tener en esta vida. Cuando nosotros vamos a un instituto del saber, a la universidad, en fin, en la llamada educación superior, vamos a obtener una preparación que nos va a durar para cuánto tiempo. Va a durar para 60, 70 años, el tiempo que tengamos extra al salir del instituto del saber. Sin embargo, el conocimiento en el cual nosotros vamos a dedicarnos en esta serie es un conocimiento que trasciende mucho más allá. Y voy a leer las palabras bíblicas que las encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 17 y el versículo 3, donde dice lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Un conocimiento que produce vida eterna. Algo, por supuesto, por lejos, por lejos mucho más trascendente, el conocimiento que podemos tener en los centros del saber. De modo que al abordar este conocimiento, quiero invitarles para que busquemos la presencia de aquel que ha inspirado este conocimiento y que quiere impartirnoslo. Así es de que voy a pedir quienes... Deseen participar del privilegio de arrodillarse ante el Señor, que me acompañen para pedir la dirección de su Espíritu en este estudio, el más importante de todos los temas que puedan tratarse. Nuestro Dios y Padre, estamos frente a un océano del cual podemos extraer solamente algunas gotas. Sin embargo, esas gotas traen la bendición tuya y nos pueden refrescar y dar la clave para poder acceder a ese conocimiento, a esa vida eterna que tú has preparado para aquellos que prosigan en conocer cuál es tu plan. Por lo tanto, pedimos la dirección de tu Espíritu para que nos acompañes tanto al exponer como al escuchar. Y de esta manera el mismo espíritu que inspiró las escrituras nos guíe en el estudio a través de ellas. Gracias por respondernos al elevar nuestra oración en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Veremos entonces... El plan que Dios hizo para salvarnos. La palabra de Dios nos dice de una manera muy clara en San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí nos presenta la misión central para la cual Cristo vino a esta tierra, a salvar lo que se había perdido, el ser humano se había perdido. Y también el apóstol Pedro nos dice en su primera carta que justamente somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, conteniendo el fin y el objetivo de nuestra fe que es la salvación de nuestras almas. Frente a esta operación del cielo, frente a este gran sacrificio y gran esfuerzo del cielo, nuestro Señor dijo que lo demás palidecía. Las palabras que leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 16 y en el versículo 26, donde nos dice, ¿de qué aprovechará el hombre si granjeare o ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así es que el conocimiento que tenemos aquí palidece en comparación con este conocimiento que Dios quiere darnos. Ahora leemos de la inspiración. Y sé que muchos de quienes escuchan, quizá la mayoría, entienden la inspiración que Dios dio en este último tiempo a través de los escritos que nosotros conocemos como el espíritu de profecía. Y ahí leemos lo siguiente. Necesitamos ser iluminados acerca del plan de salvación. No hay uno en cien que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. Y una declaración más. El pueblo es más ignorante en relación con el plan de salvación y necesita más instrucción sobre este tema tan importante que con relación a cualquier otro. Llamo la atención a algo. Los libros aquí registrados son especialmente para la iglesia. Quiere decir que a nivel de la iglesia que tiene la verdad doctrinal, sin embargo, hay una ignorancia sobre la realidad, sobre la verdad, sobre lo preciso del plan de salvación. Hay una ignorancia sobre eso más que sobre cualquier otro tema y por eso se necesita instrucción especial. Ahora, ¿de qué vino a salvarnos el Señor? Muchos creen que vino a salvarnos de quizá la necesidad económica. Otros vino a salvarnos de pronto de accidentes o algunas cosas que son inconvenientes que tenemos que afrontar en el mundo. Pero pero el evangelio presenta claramente a través de Mateo, capítulo 1, versículo 21, que él salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces necesitamos entender cuál es el problema. Hay generalmente ideas confusas acerca del pecado. Si no entendemos cuál es el problema, ¿cómo vamos a encontrar el remedio? Cuando usted va al médico y si el médico no acierta, si lo que tiene es diabetes, pero por alguna razón el diagnóstico es artritis, ¿qué ocurre? Necesitamos... Entender exactamente cuál es el problema. Y eso me hace recordar algo que ocurrió en mi niñez cuando estudiaba en la escuela primaria, eso hace ya algunos días. En ese tiempo teníamos que tener un cuaderno, se planteaban algunos problemas, los problemas de matemáticas propios de la aritmética inicial, donde decía en la chacra de Don Pepe. La señora tiene 10 gallinas. Cada gallina coloca un huevo diario. ¿Cuántos huevos tendrá la esposa de don Pepe en una semana? Nos exigían dividir la hoja con una línea por la mitad y colocar un análisis escrito y luego la operación. En el análisis teníamos que decir, siendo que son 10 gallinas y que cada una coloca un huevo diario, para saber cuántos colocan la semana, tengo que multiplicar. El maestro se aseguraba de que entendíamos cuál es el problema, porque si no se sabe cuál es el problema, entonces, ¿cómo se va a lograr la solución? Así es que entremos entonces en nuestro tema básico de cuál es el problema y cómo entender el problema del pecado. En la Biblia se nos presenta de una manera extensa y vamos a tomar la epístola a los romanos a partir del capítulo 1, donde nos muestra cómo el pecado es un asunto que ha sencillamente dañado y causado tremenda ruina tremendo desastre en todo cuanto toca. En el primer capítulo encontramos que está el registro del pecado como algo universal y presenta, presenta cómo es un problema de los paganos. Aquí es muy interesante que detalla los diferentes, eh, las diferentes entidades humanas, por así decirlo, religiosas o del pensamiento. En el capítulo 2, desde los versículos 1 hasta el 16, está hablando de que es un problema que lo tienen los paganos. Pero luego, eh, a partir del versículo 17 del mismo capítulo, nos dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y a partir de ahí presenta que también es un problema de los judíos. Luego, en el capítulo 3 y hasta el versículo 18, nos habla de que es un, pro un problema a sí mismo de lo que hoy conocemos como mundo cristiano. El resumen de todo está en el versículo 23 de Romanos 3, donde leemos lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pecado es un problema universal, completamente universal. Y eso hace que tengamos ya una visión más apropiada de este asunto. Ahora, vamos a leer en El Conflicto de los Siglos, uno de los textos inspirados, como bien sabemos, en las páginas 546-547, donde leemos de la siguiente manera. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Entonces, en primer lugar, aquí se nos deja claro que es Imposible pretender explicarlo totalmente. Tenemos una limitación. De hecho, por eso en la Biblia se conoce a este problema también como el misterio de iniquidad. Sin embargo, hay algo que debemos seguir conociendo. Por el pecado, el hombre ha sido separado de Dios. Su alma está paralizada por las maquinaciones de Satanás, el autor del pecado. Por sí mismo, notemos bien, por sí mismo el ser humano, por sí mismo es incapaz de comprender el pecado, incapaz de apreciar la naturaleza divina y apropiarse de ella. Notamos, tenemos entonces limitaciones. Sin embargo, ¿qué quiere decir eso? A pesar de que es imposible definirlo completamente, a pesar de que tenemos limitaciones, sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado. Muy bien, en esa dirección entonces vamos a movernos en estos minutos siguientes. Y vamos a repasar un poco, si vamos al diccionario, vamos a comparar la definición del diccionario con la definición bíblica de lo que es pecado. Eh, la Real Academia en su diccionario nos dice lo siguiente, pecado es transgresión voluntaria de preceptos religiosos, cosa que se aparta de lo recto y lo justo o que falta a lo que es debido. Y hay otro concepto ya más, ¿qué diríamos? Más agudo, más fino, que dice exceso o defecto en cualquier línea. Muy bien, es bastante aceptable esta definición. Pero por supuesto, no es tan profunda como debe serlo, lo cual lo encontramos por supuesto en la sagrada escritura, donde leemos de la siguiente manera. En primera de Juan 3:4 nos dice, todo el que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y ahora un asunto muy, muy especial que debemos tener en cuenta es el que nos puntualiza el conflicto de los siglos en la página 547. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Y luego nos sigue aclarando algo sumamente importante. Luego de, de una serie de definiciones de la Biblia, entonces, en relación con el pecado, nos dice el conflicto de los siglos. La única definición de pecado es la que da la palabra del Señor. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Importantísimo esto, por favor. El pecado es un principio. Es un principio en pugna. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta en la transgresión de la ley. Entonces, el matar, el hecho está visible, una transgresión. El adulterar, otra transgresión. El robar, otra transgresión de la ley. Todas esas son transgresiones que responden al mismo principio. Un principio en pugna con la gran ley de amor de Dios, que es el fundamento del gobierno divino. Vamos a ver ahora algunos de los alcances del pecado. En primer lugar, en primera de Juan 3:4, y ya referimos este pasaje, volvamos a él para analizar algo. Nos dice, todo el que hace pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción o transgresión de la ley. Cuando nosotros leemos este versículo, generalmente en qué pensamos? Pensamos en los actos externos que son repudiables. Robar, asesinar, mentir de manera abierta, descarada, ¿verdad? Pensamos en lo que podríamos llamar comisiones, transgresión o comisión pero la Biblia no deja ahí el pecado. El concepto del pecado, lo que ella define como pecado. Si avanzamos a Santiago 4:17, en ese pasaje leemos lo siguiente: El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Aquí no se trata ya de una comisión, sino se trata de qué? De una omisión. Se trata de un asunto pasivo. Lo otro fue una cuestión activa. Pero aquí en Santiago nos dice: no es solo la actividad externa y el pecado que se ve y que se ejecuta como mal, sino es el bien que se deja de hacer. Pero ahí no para el asunto. Porque avanza más, y en esa dirección llegamos a Romanos 14, veintitrés donde luego de un contexto de, del capítulo, donde habla del problema de la alimentación en su tiempo de los cristianos por razón de los sacrificados a los ídolos, etc., luego de dar algunos consejos, el apóstol Pablo establece un principio general, y el principio exactamente dice lo siguiente, pero el que duda, y como ya dije, ha venido hablando de la comida en ese caso, pero el que duda, si come, se condena porque come sin fe. Y aquí viene el principio. Y todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, esto quiere decir que el pecado no es solamente la comisión, la omisión, sino también el motivo. A ver si con un ejemplo mmm, de lo que... En la vida real podemos explicar un poco mejor esto. Supongamos que me encuentro para pasar una avenida donde hay un ciego. Y hay un ciego que ya con su varita verificó verificó el próximo paso. Por alguna razón, de esas razones torcidas que tenemos en los valores falsos y lamentables a mí se me desarrolló un deseo, o mejor disfruto malévolamente, cuando alguien se tropieza y se cae, porque me parece que eso es muy gracioso. Entonces decido tener un rato de satisfacción a costa del ciego. Cuando el ciego ya verificó y da el paso, entonces yo me coloco de una manera estratégica meto la rodilla y le doy un empujoncito. El ciego cae. Eso qué fue? Acto malo. Transgresión de la ley, ¿verdad? Pecado. Pecado por comisión. Tomemos el mismo caso en la segunda instancia. Dejar de hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El ciego Va a pasar la calle, está ahí, hay mucho tráfico y yo voy caminando cuando veo la necesidad del ciego. Ahora resulta que mi trabajo es vender repuestos para automotores. Un amigo me llamó para decirme que en punto a las 8 de la mañana él va a estar para comprarme todo el conjunto de repuestos para la reparación de su motor. Eso me significa a mí un buen dinero. El amigo me dijo que necesitaba ser estrictamente puntual, porque él estaba demasiado ocupado y si yo no estaba ahí a tiempo, pues él los conseguiría en otro lugar. Es que yo voy preocupado por eso. Soy cristiano, soy adventista del séptimo día, o como se llame. Veo la necesidad del ciego. Y ahora el Espíritu Santo me dice, pásalo. Pero al mismo tiempo, como que alguien me susurra un pensamiento, y sin duda que es el mismo que le susurró a Eva en el jardín, y me dice, bueno, vas a perder la venta, tendrías buenos recursos y de esos recursos tú puedes dar buenos diezmos. Además, ese ciego, ese ciego, ¿cuántas veces se lo habrá arreglado solo? Así es que con esa reflexión y pensando en que inclusive voy a dar para la causa del Señor con la ganancia que voy a tener, sencillamente dejo que el ciego pase y yo me voy detrás de lo mío. Pequé o no pequé. ¿Qué dice la Biblia? No lo, no lo tumbé, no lo empujé. Sin embargo, ¿qué pasó? Pude hacer el bien y no lo hice. La Biblia dice pecado. Tercer caso, el motivo. Misma situación. Está el ciego. Misma situación mía con la posibilidad del negocio. El Espíritu Santo me dice, pásalo. Viene la reflexión anterior. Él se, la habrá, se las habrá arreglado solo, etc. Y cuando tomo la decisión tomo la decisión de irme y dejarlo que él se defienda solo. Levanto la vista y veo allá al miembro de mi iglesia, a un miembro muy querido que me está mirando y está pendiente para ver si yo paso al ciego o no paso al ciego. Oh, ¿por qué estará esa persona ahí? Ahora me toca pasar el ciego porque si no voy a perder mi criterio frente a esa persona de que soy un buen cristiano. Así es de que con todo el desgano interior, pero por razón de esa circunstancia, tomo al ciego y lo ayudo a pasar y ejecuto entonces una obra externamente buena. Pero, ¿qué dice la Biblia de esa obra? ¿Qué fue? ¿Cómo la cataloga el cielo? Todo lo que no es de fe es pecado. Y mientras quizá la persona, mientras quizá la persona que está allá viéndome lleva el informe para el próximo culto y da un testimonio de una labor buena que hizo un cristiano y sabía que yo puse en riesgo quizá una venta jugosa para hacer esa obra de caridad, y comenta eso y la gente ve eso como un acto loable, mientras la gente aplaude ese acto, Dios escribe en el cielo pecado inmundo de hipocresía. Y quiero decirles aquí, queridos hermanos y amigos, por encima de todo el pecado queda determinado por el motivo no tanto por la cosa externa. La cosa externa puede inclusive ser buena, por supuesto que si el asunto externo es malo, pues ya no tenemos que examinar más. Pero el asunto externo puede ser bueno, como el caso que les dije, porque díganme. ¿Hice bien con pasar el ciego o no? Externamente, al ayudarlo y pasar la calle, ¿no hice bien? Claro que hice bien. ¿Con qué propósito, con qué motivo? Pecado. Eso es lo que la Biblia enseña. Y vamos a ratificar eso con la inspiración de Elena de Huay, donde nos dice, deseado de toda la gente, es página 567, es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. ¿Qué cosa? El motivo. Muy bien. Tenemos que tener esto entonces en cuenta porque es... Algo sumamente fundamental en relación con el pecado. Leamos un párrafo más. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Volveremos a esto a través de nuestro estudio. Destaquemos una vez más que el celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo. Únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese motivo y ese motivo es el que hace correctos. A nuestros actos. Muy bien. Vamos ahora, y déjenme decirles: estas presentaciones tienen más característica de clase que de otro asunto, porque es muy importante que tengamos claro, edificados los conceptos. Vamos a mirar dentro de ese problema del pecado las dimensiones. Hay algo muy interesante en esto. Y recurramos a. Los estudios profundos al respecto. En el diccionario de la Biblia para el intérprete, después de discutir por lo menos 12 diferentes términos que existen para la palabra pecado en el Antiguo Testamento, nos dice que todavía no se agotó el vocabulario para pecado. Nosotros tenemos una palabra, pecado, pero aquí se nos está aclarando que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por lo menos hay 12 términos. Y todavía no están todos. Así es que es algo que tiene una connotación mucho más profunda de lo que regularmente nosotros a veces vemos. Eh, sin embargo, no, al no tener nosotros el tiempo ni la erudición ni para examinar cada uno de estos términos, encontramos que hay una síntesis muy hermosa que sin duda el Señor inspiró al rey David para que en el Salmo 32 él usara cuatro términos que nos clarifican de una manera puntual el asunto del pecado. Ahora, estos cuatro términos que encontramos en el Salmo 32 agrupan todos los otros términos. A ver si lo ilustramos. Es como si fuera el color rojo o digamos mejor, los diversos tonos de rojo, luego tenemos los diversos tonos de azul, luego los diversos tonos de verde, donde hay diversos tonos, pero pertenecen a esos colores. Vamos al Salmo 32, versículos 1 y 2, donde leemos lo siguiente. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Muy bien. Vamos a estudiar esto. Empecemos. Bienaventurado aquel cuya transgresión La palabra transgresión es una palabrita hebrea que transliterándola al español sería más o menos como pesha. El pecado, que luego dice el mismo versículo, es shatá. La iniquidad es otra palabrita, abón, y el último el engaño remillá. Vamos a mirar en primer lugar pechá, transgresión. ¿Qué significa? Significa rebelión, apartarse de Dios, pecado voluntario. Eso es lo que David dijo cuando escribió: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero nos sigue diciendo que esa palabra es la más profunda del Antiguo Testamento para pecado y su significado, como ya vimos, es rebelión contra Dios. No es un fracaso o error, nótese bien. Esta palabra no implica un fracaso, un error, teniendo buena intención, no. Desobediencia abierta, rebelión, es lo que es Pesha. El siguiente término que encontramos es chatá o chatá, del cual nos dice cubierto, cubierto su pecado. En el Nuevo Testamento no hay una gama de términos como en el antiguo para el pecado, porque se engloban todos bajo el término jamartía, es el más usado. Y jamartía quiere decir errar al blanco. Es pecado, pero considerado como la acción de aquel que yerra al blanco y no cumple con su deber. Ahora, ¿se yerra al blanco por exceso o por defecto? Y también, ¿se yerra al blanco de una manera consciente o inconscientemente? Y ahora venimos al tercer punto, que es... Uno en el cual vamos de manera especial a detenernos porque ha sido muy controvertido este asunto y al no saberlo eso nos puede colocar en una posición o de desánimo o de triunfalismo. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad. Esta versión dice imputa. Vamos a ver otras traducciones. Pero en el momento, fijémonos en la palabra. La palabra es abón. Esa palabra significa mal moral, distorsión moral, perversidad, travesura, trastada y en algunos casos excepcionalmente, excepcionalmente, repito, indica culpa. Pero básicamente es mal moral, distorsión moral. O sea que está relacionado con un estado interno deformado y torcido. Y esa palabra es la que se usa en Isaías 1, 5 y 6 y que se, una, se usa en el Salmo 51, 5, donde nos dice, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, con Abón tenemos esa situación volveremos a ella luego y el pecado final o mejor el, en la última expresión que leímos en cuyo espíritu no hay engaño esa palabrita engaño es remilla que significa sencillamente duplicidad o mentira es quizá uno de los términos también más claros que tenemos muy bien dios tiene la solución para cada uno de estos problemas pechá Rebelión abierta, desobediencia voluntaria. ¿Cómo se arregla? Bueno, la Biblia nos dice, dos pasajes. Efesios 1.7. Efesios 1.7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando confesáis vuestros pecados, cuando os arrepentís de vuestras iniquidades, Cristo toma vuestra culpabilidad sobre sí mismo y os imputa su propia justicia y poder. Ahí tenemos entonces la solución para el pecha Ahora, en la siguiente expresión, el pecado, Shatá o Jamartía, es muy interesante que pueden haber unos jamartías por debilidad y unos jamartías ocultos. Tenemos en los textos ahí. En el Salmo 19, 12 nos dice, ¿Quién podrá cometer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero encontramos también que hay algunos que son conscientes. Y en Moisés tenemos un caso de debilidad cuando el hombre más manso de la tierra, como nos dice el libro de números, en un momento dado perdió la paciencia. Esa no era su habitual práctica. Esa no era una debilidad que él tuviera. Pero en un momento de debilidad real, de esas que se tienen después de una larga resistencia, Moisés perdió la paciencia, erró al blanco. Eso está dentro del marco de esta sección del pecado. Muy bien, ahora la solución para esto está en que Jesús con sus sufrimientos y muerte ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, también los de debilidad, pero no hay remedio para la ceguera voluntaria y los pecados de rebelión después de que se pasa el límite de la gracia divina. Así es de que es cubierto entonces, nos dice el Salmo, su pecado es cubierto, el jatá. Y vamos con el aguón, y aquí es donde nos vamos a detener un poco más. Interesante las expresiones originales del Salmo 51:5. Ese famoso versículo que ha sido usado y que fue usado por Agustín para decir nacemos pecadores. ¿Qué leemos en el Salmo 51.5? Y vamos a leerlo en varias versiones y de eso tenemos algo que explicar. En verdad soy malo, dice la versión Dios habla hoy, desde que nací soy pecador desde el seno de mi madre. Otra versión, la Biblia al día nos dice, yo soy, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. He aquí en maldad nací yo y en pecado me consiguió mi madre, dice otra versión. Bueno, las versiones en general dicen así, donde en algunos casos mezclan como dos conceptos. Por ejemplo, dice: He aquí en iniquidad yo nací. Claro, yo sé, y allí dice: Soy malo de nacimiento, habla de mal. Luego dice pecador, cosa que no está ajustada. Vamos ya a mirar eso. No sé si todos saben que las versiones presentan desafíos, muchas versiones presentan desafíos, especialmente con asuntos que han sido mmm, torcidos por la cristiandad. Vamos a mirar de una manera textual este asunto: Salmo 51.5. Notes, he aquí en maldad. Cuando dice maldad, usa la palabrita abón, que como ya la vimos, significa Rasgo torcido o maleado, rasgo torcido. Entonces, traduciéndolo en ese significado sería: He aquí, en rasgo torcido he sido formado, y luego dice: Y en pecado, y usa una palabra, ahí está en la pantalla, tomada del, de, del hebreo, que su traducción, transliteración es Shet. Ahí está la referencia. Y nos dice que esa palabra ahí dice para atinar mal. O sea, fui formado para atinar mal. No que pegué mal, no que lancé mal, no que ejecuté mal, sino fui formado para atinar mal. Fui formado con una tendencia para pecar. Ahí está. Eso es lo que dice el Salmo 51.5. En otras palabras, David reconoce sencillamente que los niños, todo niño que nace, hereda la propensión al mal. Y eso se ratifica en el Salmo 58.3, donde nosotros leemos: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Pregunto, pregunto. ¿Quién cuando nació decidió descarriarse? No, no pudo decidir nada. ¿Quién habló mentira desde que nació? ¿Han visto un niño que, que, que habla tan pronto nace? Yo no he visto el primero. Entonces, este texto lo que está diciendo sencillamente es que los niños heredan la propensión al mal, que todo ser humano nace con un rasgo torcido. Y ahí nosotros debemos entonces hacer la diferencia, y ya vamos a verlo un poco más detalladamente, entre mal y culpa. Nos dice el Salmo 58.3, que ya lo repasamos, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y se nos ratifica eso en la inspiración de Patriarcas y Profetas, página 314, donde leemos así, las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Notamos la enumeración, malas inclinaciones, apetito pervertido, moralidad depravada, además de enfermedades y degeneración física, se transmiten. No se transmite un carácter. Se transmiten unas debilidades, se transmiten unas propensiones, eso es lo que se transmite. Muy bien, ahora vamos a avanzar un poco para cubrir nuestro tema. La culpa, la culpa, si vamos al diccionario, la culpa es una imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de una conducta. Y estamos aquí leyendo el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Sigamos leyendo. Acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Nótese. Para que haya culpa tiene que haber ya un grado de qué? De responsabilidad. Interesante. Y luego el mismo diccionario nos dice que la culpa es pecado o transgresión voluntaria a la ley de Dios. Muy bien, volvamos a la Biblia. Nos dice el texto que Dios no culpa, no culpa ese problema, ese abón Dios no lo culpa. Claro, no hay decisión, no hay razón, no hay conocimiento por el medio. Dios no lo culpa. Y por eso nos dice aquí que... En la palabra culpa, en el hebreo, esa palabrita donde dice el Señor no culpa de iniquidad, no culpa eso que viene hecho para tejer o para conspirar o para confabularse. O sea, esa materia prima, digámoslo así, que por supuesto es materia prima para producir asuntos indeseables, el Señor no la culpa. Y entonces el remedio, el remedio parece obvio es el que ya vamos a ver enseguida. Pero un detalle más nos demuestra cómo lo pecaminoso el Señor no lo culpa como pecado. Le damos esa cita. Está en alza tus ojos página 326 si notemos bien aunque pecaminosa y con todas sus imperfecciones, el Señor ha prodigado a esta tierra lo útil y lo hermoso. Las bellas flores de variados colores nos hablan de su ternura y amor. Tienen un lenguaje propio que nos recuerdan al dador. ¿Notamos los términos? Aunque pecaminosa. ¿De quién es que habla que es pecaminosa? De la tierra. La tierra. Pecaminosa. ¿Cuánta culpa tiene la tierra por ser pecaminosa? Ninguna. De hecho, la tierra se volvió pecaminosa cuando produjo espinas y cardos. La tierra se volvió pecaminosa por causa del pecado. La tierra se volvió peca el hombre volvió a la tierra pecaminosa al destruirla. ¿Cuánta culpa tiene la tierra? Ninguna. ¿La naturaleza qué culpa tiene? Ninguna. Sin embargo, aquí nos dice que la naturaleza que la tierra está pecaminosa. Estamos, por lo tanto, la palabra nos está demostrando que la tendencia pecaminosa, la herencia pecaminosa que nosotros recibimos no es pecado, es una consecuencia del pecado, corresponde al terreno o al plano del mal, pero no de la culpa. A ver si con una ilustración de la misma naturaleza. ¿Han visto todos a un gato cazar un ratón? Sin duda, ¿verdad? Resulta que el gato, al pobre ratón, y según los estudios, los roedores son de las criaturas más nerviosas que hay, el, el gato tortura al ratón antes de comérselo. Lo atrapa, lo muerde, lo suelta, el ratón sale corriendo pensando, se alegra porque se va a escapar, cuando le cae otra vez el gato encima, otro mordisco, ahora sí tal vez se va a morir, lo vuelve a soltar, vuelve a correr. Y cuando el gato ha torturado un rato al ratón, ¿qué pasa? Se lo come. ¿Cuánto juzgan? Pregunto, el acto del gato de torturar el ratón, ¿es bueno o es malo? ¿Está correcto que a cualquier ser viviente se le torture y se le haga eso? Por supuesto que no podemos decir que eso pertenece al reino del bien. Eso es de las consecuencias del reino del mal. Pero, ¿cuánto juzgan al gato por hacer eso con el ratón? ¿Por qué no juzgamos al gato? ¿Por qué no le hacemos un juicio? Ah, sencillamente porque es la naturaleza. ¿verdad? Y el gato no tiene conciencia moral, el gato no tiene conciencia del deber, el gato tiene instintos y tiene ese instinto de conservación que lo lleva a hacer eso. Entonces, debemos hacer la diferencia entre lo que es mal y culpa. Y por supuesto que la abon para Dios es ofensivo, claro que sí, claro que la naturaleza pecaminosa corresponde al reino del mal pero no constituye pecado. Dios, por eso, nos dice el Salmo, Dios no culpa, no culpa ese abón, no lo culpa. Y tiene remedio. ¿Cuál es el remedio? Vamos a verlo. El remedio, lo encontramos, ya estamos diciendo, el Señor no lo culpa y quizá vale la pena de que veamos algunas otras traducciones que nos aclaran más el sentido. No imputa, eso es lo mismo que no y no imputar es no acreditar. Jehová no atribuye en cuya cuenta Jehová no imputa a quien no contará Jehová esa iniquidad. ¿Correcto? Agustín fue el que dijo que nacíamos con culpa y que nacíamos pecadores. No nacemos pecadores. Nacemos dentro del marco del pecado. Nacemos dentro de ese espectro desagradable, nacemos lamentablemente contaminados por el mal, como lo estamos explicando, pero no nacemos pecadores, nacemos pecaminosos. Y Dios tiene el remedio para el cristiano. Leámoslo. Al participar de la naturaleza divina, las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas son extirpadas del carácter. Y nos convertimos en un poder viviente para el bien. Nótese, hago énfasis, las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, son estirpadas de dónde? Del carácter, no de la naturaleza, no del cuerpo. Cuando el ser humano acepta al Señor y se decide por Él, es estirpado del carácter. Bien, al aprender cada día del Divino Maestro, al participar de su naturaleza, Colaboramos con Dios al vencer las tentaciones de Satanás. Dios obra y el hombre obra para que podamos ser uno con Cristo, tal como Cristo es uno con Dios. Ahora, muy interesante que podamos al finalizar, analizar antes de cerrar, si ese abón va a ser extirpado o mitigado y sometido cuando la persona se entrega al Señor cuando decide aceptar la oferta de la salvación. Vamos a ir rápidamente a Romanos el capítulo 6, los versículos 12 al 14, donde leemos lo siguiente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien, nótese cómo empieza este versículo o estos pasajes diciendo, cómo empiezan diciendo, no reine. No dice no exista. ¿Qué diferencia hay entre reinar o simplemente existir? Mucha. El que reina es el que manda. El que existe puede ser por allá un esclavo, sometido, totalmente sin trascendencia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. No, si no reina, pues no vamos a obedecerle. Ahora, leámoslo en la inspiración un poco más especificado. Ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Ahora, nótese de qué hablan al decir sin pecado. Hombres que han vivido lo más cerca de Dios, hombres que sacrificaron sus vidas antes de cometer a sabiendas un acto pecaminoso, hombres a quienes Dios honró con luz divina y poder, confesaron su naturaleza. Pecaminosa. La naturaleza pecaminosa permaneció en esos grandes hombres de Dios que prefirieron morir antes que cometer a sabiendas un acto pecaminoso. ¿Está bien? Ahora, la inspiración también nos dice, y tal como vimos en Romanos 6, donde leímos: No reine, nos dice que ese abón no es extirpado. Leímos antes que va, que va siendo extirpado del carácter, pero en el cuerpo mortal ¿qué leemos las inclinaciones naturales. ¿Qué nos dice? Son mitigadas y sometidas. No dice que son extirpadas. Estamos hablando de cuando nos convertimos realmente al Señor, cuando entramos en el sendero de la fe, cuando nos entregamos de todo corazón al Señor en la realidad, no en las entregas que muy regularmente ocurren. Entonces las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva norma del carácter, la vida de Cristo. La mente es cambiada. Las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta, somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. Una declaración más. Las propensiones que dominan el corazón natural deben ser subyugadas por la gracia de Cristo antes de que el hombre caído pueda ser apto para entrar en el cielo y gozar del compañerismo de los ángeles puros y santos. Ahí está la referencia hecho de los apóstoles. El espíritu soberbio, la tentación de descuidar los deberes, debe ser resistida. Las pasiones subyugadas y una obediencia dispuesta y alegre, rendida a la voluntad de Cristo, son, de lejos o de largo, las mayores pruebas de que se es un hijo de Dios libre de la piedad espasmódica y la religión emocional. Así es que aquí encontramos bien claro, la naturaleza pecaminosa persiste, pero no debe continuar el pecado, dos cosas distintas. Y esa naturaleza pecaminosa, sobre la cual no podemos hacer nosotros absolutamente nada, el Señor se encarga de eso. El Señor se encarga de eso finalmente. Y en la palabra de Dios en Primera de Corintios el capítulo 15 leemos en los versículos 51 a 53 lo siguiente: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí va a ser solucionado el aguón. Ahí va a ser solucionada la naturaleza pecaminosa. Pero el pecado tiene que sol ser solucionado en el carácter antes, por supuesto. Antes de que Cristo venga, digámoslo mejor, antes de que termine el tiempo de gracia. Necesitamos, por lo tanto, hermanos, amigos, conocer este asunto y saber realmente cuál es la parte nuestra y cuál es la parte del Señor. Hay algo muy especial que nos dice la inspiración, donde nos recuerda que nuestro Salvador, habiendo emprendido la salvación, no retrocederá por mucho que le cueste. Y que el Padre reunió todos los dones del universo y se los entregó a Cristo y le dijo: Todos estos dones son para el hombre, úsalos. Úsalos y convéncelo de que no hay mayor amor que el mío y que hallando ese amor encontrará la mayor felicidad. El Señor ha reunido todos los tesoros del universo con el afán de salvarnos. Y vino a eso. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios porque Él ha solucionado el problema del pecado. Y gracias a Dios porque no nos culpa de una naturaleza en la cual no decidimos, en la cual no tuvimos nada que ver. Nunca Dios ha culpado a ningún inocente. Y queda claro por su palabra que el pecado es una decisión, el pecado es una acción de la razón, el pecado es una acción de la voluntad y que podemos entonces nosotros a través de eso ganar la victoria que Dios a todos nos ofrece. Que el Señor te ayude y puedas permitirle al cielo ganar esa victoria. Continuaremos porque hay otros aspectos sumamente importantes para entender en cómo ganar la victoria sobre el pecado. El Señor te bendiga y vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos por tus misericordias, porque tenemos en tu palabra suficiente ilustración. Ella misma nos dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los sencillos. Danos cada día más esa sencillez de corazón. La pido para nuestros queridos oyentes para que ellos puedan permitir esa obra de gracia en sus vidas, que les da la satisfacción de que el cielo gane victoria en sus vidas en relación con el pecado, y puedan así recibir ese hermoso don de la salvación. Gracias por ayudarnos, gracias por prometernos, gracias por cumplirnos, y gracias porque todas esas promesas son verdad en Cristo Jesús nuestro Salvador, en cuyo nombre santo, Elevamos nuestra oración. Amén.